Cocha.info. Se celebra el Día Global de la Acción por el Clima y es un día muy especial en el que salen colectivos de todo el mundo, alrededor de todo el mundo, para seguir luchando por nuestro planeta, que es muy necesario. También se ha querido relacionar con el ecofeminismo, con la crisis sanitaria a la que nos estamos enfrentando ahora del COVID, que también tiene que ver con cómo hemos acaparado y todo con la biodiversidad y los ecosistemas y todo. Y entonces hay que seguir dando visibilidad, vamos a seguir saliendo a la calle, no sabemos aún a futuro cuándo es la próxima acción, pero lo comentaremos en redes. Y aquí continuamos con la tizada y hemos leído también un manifiesto. Queríamos animar a más gente joven que se unan a nuestra causa porque es, como he dicho, algo que nos afecta a todos y más a nuestra generación, que es la que va a vivir en los próximos 50 años lo que le pase o no le pase al planeta, lo que hagamos con él. La verdad que cuantos más seamos mejor, porque hoy, por ejemplo, en la tizada hemos tenido algún que otro percance, como estaba lloviendo nos hemos metido en un porche a pintar y la verdad que pues estaba la policía que después lo hemos tenido que limpiar, nos han obligado a limpiarlo después de haberlo pintado. Y nos hemos tenido que ir y ya pues nos hemos movido afuera a la plaza del castillo. Queremos volver a dejar marca y visibilizar la importancia de la crisis a la que nos enfrentamos. Y animamos a la gente a que se una, a que seamos aún cada vez más y más y a visibilizar todo esto. La libertad que supone tener que...